What's going on, Alfonso? Tell me. Ay, sí, quiero. Vaya. Es un repertorio que le voy a. Go for it. No, sí, que lo que pasa es que hoy sí me está costando más de lo que me imaginé. Y pues me gustaría que me explicara todo lo de, no sé, algún resumen, ¿verdad? Porque yo sé que es poco tiempo, pero más que todas las cosas, así en un pequeño resumen, todo lo del WE y cómo estudiarlo también, porque estaba intentando estudiarlo, pero siento que me está costando. Entiendo. Ok, no hay ningún problema. Primero que nada, quiero consultarle. ¿Tiene clara la estructura, como el orden de las cosas que va a poner? Eso estaba sacando yo ayer, la estructura. Pero hay veces me confundo. Bueno, estuve viendo los links que él puso usted, ¿verdad? Y empecé a retroceder con los videos que él puso. Eso sentí que me ayudó bastante, Okay. ¿verdad? Porque ahí te decía y ya lo estructuré. Por ejemplo, por eso ayer le entendí un poquito más a la DVD, pero sentí que, no sé si porque me falta todavía estudiar un poquito más lo del principio, lo del simple present. Entonces siento como que desde atrás estoy, no sé, como confuso. Okay, muy bien. Siempre en este caso es bueno como retroceder para que se pueda ver la base. Está excelente. Ahora, como yo les menciono, si a veces la estructura les cuesta, traten de agarrar como ya ejemplos concretos. Digamos que tú quieres estudiar el where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. Entonces vas a hacer esto. Where do you? Where do you? Okay. Y de ahí le vas a poner un verbo y un complemento diferente en cada uno. La idea es que el where do you se vaya solidificando. Entonces, where do you, que es donde haces tal cosa, right? Yo vamos con las where do you, verbo más complemento, es lo que falta. Dime. Where do you, el verbo. Cualquier verbo. Where do you live? Where do you live? Muy bien. Otra. Siempre con where do you. Where do you like? ¿Dónde te gusta? Bueno, pero no Bueno. sé. No, pero no sé. Entonces, where do you play, jugar? Play, ¿dónde jugás qué? Ahí es donde me confundo, ¿no? Que me quedo corto. Muy bien. Para Play Soccer, ¿no? Muy bien. Y si estás confuso con eso, seguí con el where do you play? Where do you play badminton? Where do you play basketball? Entonces, lo vas a hacer tanto así que la estructura se sigue, se va solidificando. All right? Where do you? El toque y el bádminton es el complemento, ¿ya? Correcto. Entonces, where do you? Dame una última, please. Where do you Si te es difícil, es por falta de vocabulario. Study. ¿Ok? Para que no quede tan corta, estudiar qué. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si se te dificulta, también puedes tener una lista de verbos a la par. Eso es lo que me hace falta, esa lista de verbos que por ahí me confundo. Exacto, entonces tú agarras un verbo en pasado. Si ya sabes, si el verbo es where do you eat, pero ¿dónde comes qué? Lo primero que se venga a la mente. ¿Did you eat restaurant? ¿O el ¿Dónde qué? te? No. Ahí está, No, ¿dónde ¿dónde comes? te comes el restaurante? El complemento va a venir después del verbo. Entonces, si el verbo es comer, tú vas a poner qué comes. Si el verbo es eat, tú vas a poner dónde vas. Si el verbo es pegarle a alguien, tú vas a poner a quién le pegas. O sea, esa es como la lógica del complemento. Si tú pones el verbo tomar, vas a poner qué tomas. Where do you drink beer? Ok. Where do you drink beers?
Entonces, ese, y solo quédate con el where por el momento. Cuando tú ya sepas que ya te salen un montón, puedes pasar a, por ejemplo, when do you? When do you? Uh-huh. Ah, when do you, when es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Uh-huh. Ajá, es que eso también me falta aprender, ¿no? Muy bien, ahora ya descubrimos que falta aprendernos la función de cada WH y vocabulario. Ya descubrimos dos cosas que mejorar. So, ¿cuándo? El when solo te ocupa cuándo. No, también es dónde, ¿no? ¿Verdad? No. No, eso sería where. Where, ajá, no. Sí, perdón. Ahora, entonces, ¿cuándo tú? ¿Qué falta? El verbo y el complemento, ¿no? When do you study? When do you study? Muy bien. Study English podría ser el English ya el complemento. Muy bien. Exacto. Uh-huh. Ahora, tú puedes sacar eso. Y si se te dificulta mucho salir con nuevos ejemplos, toma la lista anterior y empieza a ver si puedes cambiar nada más la WH. Ahora, where do you live es la primera. ¿Crees tú que pudiéramos poner when do you live? ¿Cuándo vives? No. No pega, vea. Y podríamos poner, en vez de where do you play soccer, podríamos poner when do you play soccer. Sí. Ah, sí se puede. Entonces, para ya no sacar tanto ejemplo, usa los mismos y trata de ponerle lógica. Se podría poner ¿cuándo bebe cervezas? Ah, sí, creo. ¿Y cómo es esa oración? ¿Cuándo? No, sería. No, no sería when. Ajá. Sí se puede. When do you drink beer? Beers. When do you drink beer? Sí, y si te fijas, es la misma estructura. Lo único que ya no estás poniendo where, porque no estás preguntando dónde, sino que cuándo. ¿Ok? Entonces, trata de ocupar frases enteras y solo hay que cambiarle pedacitos. Me recomienda que empiece por where, when, o sea, dime el número primero y ocupando esa misma estructura con todo. Uh-huh. Exacto. Démosle con where unos 10 ejemplos. ¿Ya? Sí. Y no sé, no importa el orden. Y vaya, ya se nos terminó el tiempo, pero tú puedes poner, por ejemplo, where do you study English? ¿Dónde? Why do you study English? What time do you study English? Entonces, si te fijas en la misma pregunta, solo cambias la WH. Es como cambiar una llanta. Quitas una y pones otra. Pero primero solidifiquemos uno, cambiando solo el complemento, ¿ok? Ok. Ahorita voy, Claudia. Okay. Thank you very much, René. Have a great day. Cualquier cosa me escribe y yo le ayudo con gusto. Ok. Take care. All right, Claudia. Tell me. Dígame. Teacher. Uh-huh. Bueno, aquí enredada. Démosle, desenredemos eso, si se puede. Bueno. Todavía, o sea, me cuesta como el orden y, uh-huh. y como que qué verbo usar. Ok. Y bueno, también estaba ya quizás por retirarme porque me siento como más bien perdida. Uh-huh. Bueno, hay grupos con los compañeros con los que trabajo que sí me apoyan, me orientan. Uh-huh. Y les entiendo bastante, pero últimamente con el grupo que me ha tocado, sino, bueno, como que ya se conocen, platican entre ellas. No, estamos hablando de los breakout rooms. De los breakout rooms. Uh-huh. Okay. Entonces, okay. Como que no. No participa mucho. No, ajá, no participo. Igual me da pena a veces preguntar porque están entre ellas platicando y como que ya lo hicimos y
repasan entre ellas, ¿verdad? Okay. Entonces igual no quisiera como atrasar a compañeras que se, si ya, ya como lo manejan un poquito más, le entienden bastante. Uh-huh. Entonces sí estaba como que okay. Ya desanimada, ¿verdad? I got it. Bueno, número uno, Claudia, gracias por tener la confianza de contarme esto. Okay. Sé de las ganas que tiene. Siempre trata de participar y eso es muy bueno. Right. En cuanto a los grupos, no sé si siempre le toco con las mismas personas. Bueno, últimamente sí me ha tocado como con Miriam, con Carla. Okay. Y más que todo con ella sí he sentido como ese, se ha dado ese problema. En cambio, okay, si está con alguien más, Miguel, o cuando he trabajado con Daisy, o sea, ellos me apoyan. Yo escribo un poquito y ellos me dicen, eso no va así, póngale esto. Muy bien, claro. Otro. Siempre hay grupos, ajá, que tienen más afinidad. Uh-huh. Okay. Quizás no lo veo como un problema en sí, sino que es quizás esa falta de afinidad. Los grupos no los creo yo, los crea el sistema, pero voy a tratar de ponerla con gente que la apoye. Ok, le prometo que voy a tratar. Y si no, cualquier cosa me escribe. Acuérdenme. Ahí en el chat, sí, privado. Uh-huh. Y yo voy a tratar siempre de ponerla con personas que usted se sienta cómoda, y que le ayuden en su desarrollo con el idioma. Ahora, uh-huh, en cuanto a la motivación, Clau, entiendo totalmente. Hace poco yo he pasado por cosas nuevas en mi vida, de aprender. Y créanme que cuando uno está afuera y siente que no avanza, uno se desmotiva, quiere llorar, quiere tirar la toalla, porque a mí me pasó hace poco. Entonces, ahí también uno tiene que hacer eso, acercarse a gente que lo apoya, ser comunicativo. O sea que quizás es cuestión de personalidad, falta de confianza con las personas, pero siempre hable. ¿Okay? Es muy bueno que me diga esto porque yo ya puedo ayudarle. Escríbame personalmente, yo me tardo en contestar, pero contesto. Y si se me olvida, pues vuélveme a escribir. Uh-huh. ¿Ok? Y es fácil decir no se desanime cuando no está viendo resultados positivos. ¿Ok? Entonces yo le pido comunicación porque no la voy a dejar caer. Pero también ahí usted tiene que tener la guía propia. Necesito que me escriba, Alejandro, tengo problemas con esto, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y yo voy a tratar de ayudarle específicamente en eso para que vayamos creciendo juntos. Ahora, sí, le pregunto, ¿cuántos verbos se aprende al día? Últimamente, casi desde diciembre, estoy con las auditorías. Ok, muy bien. Presión en el trabajo, como que si no salimos bien en la auditoría internacional, entiendo, a usted le recae la... Entonces, ok. ¿Cuántos ejercicios hace al día? De los temas que vemos. Tal vez solo uno. Si acaso. Okay. Si acaso. Entiendo las responsabilidades del trabajo. Ok. Pero esto es como ir al gimnasio. Muy membresía puede tener, se puede ir a echarse la mano. Sí, hay que... Ah, entonces eso se hace así, ok, y se va. Entonces, con esto no lo hago para culparla, sino para despertar ese como tocar tierra primeramente, o sea, poner los pies en el suelo y también identificar lo que uno puede mejorar, porque por más que yo le ayude con ciertas cosas, si usted no le dedique el tiempo, va a ser por gusto. Y no la estoy culpando, solo quiero despertar eso. Uh-huh. Yo personalmente perdí un diplomado justamente por dificultades de la vida. ¿Okay? Perdí el diplomado en cuestión que ya no pude continuar el ritmo de mis compañeros. Porque no me podía conectar, porque no podía hacer tal cosa. Pero lo que yo hice, Clau, a pesar de que no me van a dar ese diploma, yo he repasado todos los contenidos. ¿Ok? Si bien no tuve tiempo como por 2-3 semanas, cuando medio pude buscar el tiempo, porque sé que es difícil, ahí es donde le metí
desde el principio y he aprendido mucho. No me van a dar el cartón, pero sí me voy a quedar con el conocimiento. Porque uno tiene que buscar la manera de. Así que yo le prometo que le voy a ayudar con esto en cuanto a los grupos con que usted tiene afinidad. Pero necesito, Clau, no sé, busque 15 minutos. Así como yo lo hacía, desafortunadamente para estos 15 minutos no me servía porque eran trabajos larguísimos. Y mentira, no pude, así que no quiero sonar hipócrita con esto, pero trate de buscar el tiempo, porque si no hay práctica, los temas se van acumulando y ahí sí va a ser muy difícil. Más difícil. Uh-huh. Ahora, perdón que tomé todos estos 10 minutos, igual tenemos otra, ¿verdad? Ahí vamos a tocar, sí. Pero sí necesito que queden bien claras las bases de lo que se necesita. Yo voy a dar lo mejor de mí con usted, mantengamos comunicación, pero yo necesito que busque esos 15 minutos. Sé que las auditorías, que el trabajo es lo que pone el pan en la mesa, pero esos 15 minutos hay que buscarlos, no importa qué. Teacher, es que en esos 15 minutos yo no sé qué hacer. ¿Verdad? Que a veces uno, tengo el tiempo, ¿y ahora qué hago? Y esos 15 minutos se le van divagando porque no sabe qué hacer. Contáctenme. Okay. Busque, si el tema fue Simple Past, ponga en Google Simple Past Exercises, Simple Past explicado en español, en YouTube, cómo usar Simple Past, right? No le sirvió un video, busque otro. Aquí la cosa es, Clau, si yo no le contesto en esos 15 minutos, usted trate de buscar los recursos. Aunque se le expliquen en español, la cosa es que vaya sentando las bases y no se quede quieta. ¿Ok? De verdad no se quede quieta porque si no, va a ser muy difícil. So, nosotros tenemos ahorita hasta las 10:40, ¿no? Sí. Va, entonces si usted puede, en este lapso, entre sesión y sesión, trate de traerme, si usted tiene una pregunta, ¿cómo se ocupa tal cosa? Le quiero poner el challenge, el reto, de que busque usted misma la respuesta ahorita. ¿Verdad? A ver si la puede encontrar. Y cuando venga conmigo, ya me trae, mire, si pude o no pude. ¿Ok? Gracias. Sí. See you in a couple of minutes. Gracias. Se puede. Gracias. What's up, Ana? Tell me, girl. Okay. I want practice. Mm-hmm. A sentence. Mm-hmm. Go for it. Okay. I went to Apaneca City in the last weekend. Last week. Last week. Okay. Last weekend. Ajá. El in the. In the neck. I went to Panica City in the last week. In the, just so last week. Last week. Only last week. Week. Uh-huh. I went to Panica City last week. 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 Yes. Week. Okay. I went to Panica City last week. Nice. Okay. Mm-hmm. And my question are, did you go Albania's cafe? Did you go to? Perdón. Don't say sorry. Albania's cafe? Mm-hmm. Yes, I did. I went with my family. Nice. Mm-hmm. Did you go to the labyrinth? ¿Cómo dijo usted que se decía también laberinto? Maze. Ah, maze. Yo lo escribí, no me maze. Salió eso. Con razón. Maze. Okay. ¿Vio la película Maze Runners? No. Yo busqué el laberinto del fauno y me salió labyrinth. Okay. Okay. Entonces, yes, I did. Mm-hmm. I get
to the center of the maze. Mm-hmm. Yeah, I got. Mm-hmm. Get, got, gotten. Yo quise poner, yo llegué al centro del laberinto. Yes. I got. Mm-hmm. Okay. I got to the center of the maze. Yep. Okay, next. Did you buy souvenirs of handicraft? Did you buy souvenirs? Mm-hmm. Or did you buy handicraft? Solo uh-huh. necesita uno. Ahí lo que queríamos preguntarle, como uh-huh. por la zona, por ser un pueblo, es normalmente handicraft que se tendría que utilizar, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Okay. Oh, did en you souvenirs buy... cabe. Uh-huh. Yeah, cabe, no es necesario que diga algo, pero sí se puede. Solo si quiere especificar. Did you buy handicraft souvenirs? Handicraft souvenirs. O sea, oh, está okay. especificando que estos souvenirs son handicraft. Pero no es necesario porque se entiende. Se entiende que, uh-huh. que son ventas de ese lugar propiamente. Yeah, that's right. Okay. Entonces, did you buy handicraft? Uh-huh. Yes, I did. I bought some flower earrings. 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 Uh-huh. Ear de oreja. Ring, uh-huh. como de anillo. So, earrings. 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 Mm-hmm. Okay. Entonces, yes, I did. I bought some flower earrings. Yeah. Did you visit the church? Church. Church. Did yeah. you visit the church? No, I didn't. I was sighted from the trip. ¿Estaba cansada por el viaje? Oh, tired. Tired. I was tired. Tired. Sí, tired. O sea, ahí me está diciendo yo era llanta. Ya casi. Yo también. So, tired. Como que va a decir taller, un taller de mecánica, pero en versión fresa. Fui a tired. Tired. Okay. I was tired. Tired. Uh-huh. From the trip. Yeah. Okay. Because of the trip. I was tired because of the trip. I was tired because of the trip. Because of the trip. Okay. Mm-hmm. Yes. Yeah. Did you eat chicken soup? Soup. Soup. Did you eat chicken soup? Yep. Yes, I did. I ate a delicious soup. Nice. Ate a delicious soup. Before we continue, Anna, let me give you another recommendation. Is do this. Necesito que se acostumbre a... Si bien no va a tener la habilidad así al principio y mucha gente no está de acuerdo en poner la traducción como el sonido en español, trate de hacerlo porque si usted me pone como si yo se lo puse ahí entre esas flecas para que diferencie la escritoria del sonido. Del sonido, así es. Uh-huh. Se le va a olvidar. Right. No, créame que yo lo hago cuando usted pone las letritas, yo lo apunto y lo estoy uh-huh. repasando como lo tengo ahí apuntado. So, do it yourself. Sí, pues. Hágalo usted. Siempre separa las sílabas como yo hago y mire bien dónde va el estrés, la fuerza de la voz. Uh-huh. Right? Como en español, no es lo mismo lástima que lastima. Ah, cabal. Uh-huh. Ok, continúa. Ok. De allí, las preguntas que le hice a los compañeros... les tomé fotos y se las mandé a ellos, hay que vean ellos si las contestan, pero yo las voy a contestar como que son mías. Okay. I went to Costa del Sol Beach. Yep. Did you eat shrimp cocktail? Así se dice, cóctel de camarón.
Cocktail. Cocktail. Did you eat shrimp? Shrimp. Nice pronounce. Shrimp. Cocktail. 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 Did you eat shrimp cocktail? Cocktail. Cocktail. Look at me, please. Cocktail. No muevo mucho la mandíbula. Sí. Está poniéndole cocktail. 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 Nice. Cocktail. Did you eat shrimp cocktail? Excellent. Okay. Yes, I did. I ate. Ahí sería ate, ¿verdad? El pasado. Yep. I ate a big cocktail. Yeah, you can say I ate a big cup of cocktail. Cocktail. Es un trabalengua. Really? I ate a big cocktail. Cocktail. Okay. Mm-hmm. Did you swim in the pool? Swim. Mm-hmm. Swim. Yep. Did you swim in the pool? No, I didn't. Didn't. Uh-huh. Yo no llevé mi traje de baño. Yo no traje mi traje. I didn't bring my swimsuit. No, I didn't. ¿De ahí? I didn't bring my swimsuit. I didn't. Ajá, pues sí, otra vez, didn't, como ya decía. No, I didn't, y otra vez, I didn't bring my swimsuit. Swimsuit. Mire, look at my mouth. Suit. I can't hear you. I didn't bring my swimsuit. Suit. Mm-hmm. Swimsuit. Okay. Mm-hmm. Ya le toca Dele. A Carla. Okay. Dele, hasta que ella se mete otra vez. Okay. Did you drink coconut water? Yeah. Mm-hmm. Entonces, yes, I did. I like it very much. Yes. Here you're gonna link it. I liked it. Como una tid, like this. I liked it very much. Yeah. Mm-hmm. Okay, very much. Did you go to Bahía del Sol Hotel? Así se dice, ¿verdad? Yes. Did you go to Bahía del Sol Hotel? No, I didn't. I went. Y yo le quiero poner yo voy a... Y otro nombre de otro lugar, ¿verdad? I went to Juanita's. I went to Juanita's. Juanita's Ranch. Great. You have, so far you have everything great. Question though. ¿A quién le tocaba la 10 y media? A Carla, ella la volvió a repetir.
No, a ¿cómo se llama? ¿Te acostumbras antes? Claudia. Ah, está confundida. Ok. Uh-huh. Ok. A Claudia le tocaba a las 10:30 y a las 10:40 a Fernando. Y luego a mí a las 10:50 otra vez. Ah, ok. Uh-huh. All right, good. Ah, pues sí, le toca. Entonces, cuando ella se conecte, porque me estaba escribiendo, sí, usted uh-huh sigue. But in the meantime, all right, you're doing great with the grammar. You're doing great. Ok, entonces hoy le voy a decir las que le hice a William. Go for it. Y ahorita las estoy contestando, esta no la había contestado. Excellent practice. I went to Apusunga. Ok. Did you swim in the river? River. Ah, in the river. Escríbame ahí cómo lo pusiera usted en su cuaderno. El fonema, river. River. Ok. Escríbalo para la próxima que viene Clau. Okay. Bueno, le Clau. Ah, ok. See you listo at 10:50. Démosle Clau. Ajá. So, you're muted. Stay muted. Había escrito unos ejercicios. Es que, we do just say that I get up at 5 o'clock. Again. They, what time do you make it tomorrow? Y había puesto I get up at 5 o'clock de los ejercicios anteriores que habíamos visto. De ahí con lo que hemos visto ahora, uh-huh, ah, igual en este otro del we do, ese no sé si se escribía primero I am because sad o es because I am sad. Puede ser con las dos. Oh. Ajá, puede ser con las dos. Ahora, yo le aconsejo, Clau, que para que usted practique la estructura, lo haga como la respuesta larga. En la medida de lo posible. So, ¿puedes repetir por favor el ejemplo anterior? Quiero verificar algo. El ejemplo. Uh-huh. No el de because, el anterior. El we do you say text. Why? Uh-huh. The pronunciation uh-huh will be why. Why do you say text? Says text. Eso es lo que no estoy. Escríbamelo por favor en el chat. Why do you okay, ¿por qué dices eso? Why do you say that? Muy bien. ¿Está practicando simple present o simple past? Simple present. Ok, muy bien. Algo también que le voy a aconsejar que no voy a poder hacer ahorita, claro, es lo mismo que le estaba aconsejando a Alfonso. Entonces, si usted puede mañana, de hecho yo ya como una hora voy a subir el video, va a estar en la playlist. Solo espero que se convierta y luego lo subo antes de dormir. Vea los primeros minutos de la sesión. ¿Ok? Ahí yo le estoy dando una recomendación a él que ocupe cuando nos cuesta mucho la estructura, ¿verdad? Si es muy, muy difícil identificar punto por punto, tome ejemplos más grandes
y solo váyale cambiando, por ejemplo, el verbo y el complemento. ¿Okay? Y vaya, ocupe la misma estructura y cambiamos el complemento. Ahí obviamente nos va a faltar vocabulario. Siempre trate de tener una lista a la par de los que va memorizando. ¿Usted maneja? ¿La llevan? ¿Transporte público? Me llevan. Ok, muy bien. Yo no puedo leer en el carro. Me da dolor de cabeza. Ahora, si ese no es un problema para usted, ese es un buen momento que usted puede ocupar para aprenderse los verbos. Solo 5 al día. Pero que vaya a ocupar, ¿ya? No, no. De verbos astrales. Ok, very good. So, let me ask you this, ya que estamos con el simple present. ¿Cuándo ocupamos el presente simple? ¿Se acuerda de eso, de los módulos anteriores? No, no se preocupe. Eso es algo, Clau, que también le puedo aconsejar, que usted haga su propio como libro, pero de nuevo, requiere tiempo. ¿Ok? Entonces, usted tiene que saber, número uno, cuándo ocuparlo. ¿Ok? Y tiene que saber la estructura, pero el cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo ocupamos simple past? ¿Cuándo lo ocupamos? No tiene que ser en inglés, solo quiero ver si hemos como entendido el concepto del pasado simple. ¿Lo ocupamos para hablar de futuro o lo ocupamos para hablar de pasado? El pasado simple. Sí, pasado simple. ¿Cuándo lo ocupamos el pasado simple? Cuando hablamos de algo que ya sucedió. Exacto. Entonces, esa base, siempre que se vea un tema, no me deje ir, esto se lo pido para las próximas clases. Si alguien más no pregunta y a usted no le ha quedado claro, pregúnteme. Hay que saber cuándo ocuparlo. ¿Ok? So, por ejemplo, yo le doy este lapicero, ¿cuándo se ocupa este lapicero? Cuando hay que anotar algo, ¿no? Cuando hay que Exacto, entonces usted tiene que saber porque ve esto tirado y está volado, ¿para qué es? Aunque yo le explique, adentro tiene un tubito con tinta, la punta tiene una chibolita donde pasa la tinta. Si usted no sabe cuándo lo va a ocupar, es por gusto que yo le estoy explicando las funciones del lapicero, o sea, lo que lleva, la estructura del lapicero. All right? No sé si usted tiene acceso a la información de los cursos pasados. Del 1 y el 2. No, creo que ya no me aparece. Voy a revisar bien la plataforma. Revise. Y si no, revise sus notas. Las notas que usted tiene en su cuaderno. Voy a tratar de ayudarle para que hagamos un repaso. Quizás no desde el principio, pero sí con los temas básicos. ¿Ok? Sí. Porque esto es como una bola de nieve. O sea, va siendo cada vez más grande, más temas, más confuso. Vamos a regresar un poquito. ¿Ok? So, porfa, mantengámonos en contacto y yo le voy a ayudar en eso. Muy importante saber cuándo ocuparlo. ¿Cuándo y ocuparlo? Practicarlo. Ok, Chivo Clau, thank you very much. Gracias, teacher. A la orden. What's up, Fernando, tell me. Hola, pues tuve un poquito de problemas para conectarme, no sé si es por la sala o que tiene algo diferente, pero... No worries, go for it. Yo lo que he tenido bastante problema, quizás, por decirlo así, es con la WH question, pero con who, cuando hace la variación. Esa variación es la que me confunde, porque la estructura vi que cambiaba en algunos casos, que usted nos lo dijo, pero no especificó mucho, pues entonces eso nada más quería ver ahorita. Ahorita, claro. Por eso mismo no especifiqué mucho, porque me iba a echar la clase entera. All right. So, cuando tú tengas esta estructura, who do you, el verbo, with. Ok. So, who do you, ese espacio es el verbo. Sí, correcto. ¿Con quién bailas? Perdón. Ajá, ¿con quién bailas? Me está preguntando a mí. Sí, ¿cómo le pusiéramos? Siguiendo esa estructura. Who do you dance? With, y la respuesta quiere.
No, solo eso. Who do you dance with? ¿Con quién bailas? ¿Con quién practicas inglés? Practice English. Who do you practice English with? Okay. O sea, que aquí estoy diciendo con quién. Y cuando digo... Aquí no sabemos con quién. Ah, ok. ¿Ya? Estamos preguntando que con quién hace la acción. Por eso lleva el with. Correct. Solo cambia con talk. Who do you talk to? Who do you talk to? Esa sí va a ir. Who do you talk to? Anótalo, que es como una excepción, pero es muy específica. Who do you talk to? Do you talk? ¿Con quién hablas? Sí, se puede ocupar with, pero who do you talk to? Y pero en esto, cuando decimos who do you talk to, es como que sabemos, pero implícitamente lo hemos visto, pero le estamos preguntando aún quién es. No necesariamente. Yo puedo estar en el sonido. Hey. Bueno, es en el sonido, en el teléfono. who are you talking to? En este caso es otra estructura, pero ¿con quién estás hablando? Entonces, no sabemos con quién, preguntamos, no estamos asumiendo ni nada. So, ¿Y la diferencia entre talk y talking to? Talk to, talking to. La estructura, uno. Es pero otra significa estructura. Lo mismo. No. Ahí yo quizás sí. Le voy a meter otra estructura. Entonces, no, no hay problema. Talk to. Who do you talk to? Ponerle un asterisco. Entonces, sí. ¿Con quién vivís? Who do you live to? Así. With. With. Ya todo okay. Lo demás with. Okay. Ahora te pregunto. ¿Tú sabes, cuando haces esa pregunta, sabes con quién vive? A veces sí, a veces no. O sea, sé que... Pues sí, pero si yo te pregunto a ti, who do you live with? Es porque usted yo no sé sabe con quién vivo. Vive. Correcto. Ajá. Entonces, cuando tú quieres saber con quién... Y no lo sé, ok. Es no lleva el with. Uh-huh. Exacto. Pero en otro, digamos de que... También, pero es válido ocupar who do you live. Do you live to, aunque no sé, aunque sea? No. No. Siempre cuando no sé, lleva el with. Va, vamos cuando a hablar de alguien. Ajá. El to no es que cambie, sino que talk to. Esos son cheros, un y mugre. Ah, ajá. Okay. Entonces, sí. No cambia la estructura, solo en ese verbo en particular, who do you talk to? ¿Con quién hablas? Solo ahí, no, pero no cambia. Simplemente en vez de with, se puede ocupar to. Porque así lo puedes encontrar y no quiero que te vayas a confundir. Sí, pero es más común cuando queremos saber quién y no sabemos, obviamente, ocupamos with en la mayoría de los casos. Ahorita digamos que no básico, porque yo sé que hay un y se puede utilizar. Creo que ya te entendí ahí. No tiene nada que ver con cómo se ocupa. ¿Ok? Simplemente es con quién da la acción. Simplemente talk to, el to, estás ocupando to solo porque estás ocupando el verbo talk. Ah, okay. Ok. No tiene ninguna diferencia en significado, ni si ya sé o no sé. Sí, porque no tiene sentido tal with. Y sí lo puedes encontrar. Pero por eso te lo digo. Ah, okay. Ese to lo ocupas simplemente porque estás ocupando el verbo talk. Uh-huh. Es como una excepción, pongámoslo así. El no sé, el patito feo. Que se diferencia de los demás, pero es un pato, es lo mismo. Sí. ¿Okay? Ahora, that's the thing. Si quieres saber con quién se está ocupando con quién se está haciendo la acción. All right. ¿Cuál era la otra estructura? Give me a second. No sé si la notaste. Yo la tengo en captura, creo que. Ya le digo, aquí las tengo. Ajá, please, que se me acaba de ir. A ver, es la del 2 de ayer. Ya le digo si la tengo por aquí. Uh-huh. Aquí tengo varias capturas. Ah, sí, esta es la que usted... Me quedé en blanco. Ah, aquí está. Dice, uh-huh. Who do you play with? Es la uh-huh. que tenemos. De ahí, correct. Who works there? O sea, ah, ok. Ok, so, who works there? ¿Quién aquí, trabaja ahí? ¿Quién trabaja ahí? Aquí tú ya no estás preguntando que con quién estás haciendo la acción. Mm. ¿Ok? Sí, ya estamos hablando de... Ajá, estamos hablando de otra cosa. Es otra cosa.
Es cuando como tú pones who lives el, there. Que, who live, ajá. ¿Quién vive ahí? Entonces, ajá, ¿quién vive ahí? Tú no estás haciendo ninguna acción. Y por ende no estás compartiendo, no lo estás haciendo con nadie. Ajá, correcto. Solo es como sí, más información. Ajá, el contexto prácticamente. Exacto. Entonces, cuando tú pones with, es con quien tú estás preguntando con quién estás haciendo la acción. Ajá. Por el with. ¿Con sí, quién? Sí, por el with. ¿Con quién? Y el otro simplemente estás preguntando quién algo, que no necesariamente está haciendo una acción contigo. ¿Verdad? Sí, sí, so, claro. Por ejemplo, who... puede ser en pasado, pero mantengámonos sí, en esto. Who painted ajá, the house? ¿Quién pintó la ¿quién casa? ¿Quién pintó la casa? Ajá. ¿Hiciste algo tú? No, solo está preguntando quién pintó. Ajá. Uh-huh. Eso no, es lo que vamos a ver mañana, imagino. No. No. Vamos adelante. Más ahora, adelante. Si okay, yo te pregunto. Esto es quién pintó la casa, ¿verdad? Ajá, ¿quién pintó solo la quieres casa? Saber quién hizo una acción, no tiene nada que ver contigo. Pero si me dicen a mí, ¿con quién pintaste la casa? Ajá, a eso voy. Muy bien. ¿Cómo se dice eso? Sería who did, sería did, ¿verdad? Sí, who did you paint with? The house, muy bien, the house, solo te acuerdo, with. The house, ok. Right? Sí, porque solo el did es el que cambiaría ahí el auxiliar, el verbo se mantiene. Exactamente. Ajá. Muy bien, Fer. Entonces, esa es la diferencia, que cuando tú pones with, es, estás preguntando que con quién la persona hizo la acción, porque puedes hablar de tercera persona. Who does your friend uh-huh, live with? ¿Con quién vive tu amigo? Uh-huh. Entonces, es una acción uh-huh, compartida. Sí, pero es igual, ya él está incluido. Por eso le pregunto el with. Exactamente. Entonces, si quieres saber nuevamente, anótalo ahí. Vas a poner with cuando quieres saber con quién se está haciendo la acción. Uh-huh. Con quién vivís, con quién hablás, con quién peleás, con quién uh-huh, salís. ¿Entendés? Uh-huh. Ese es el with. Y el otro, simplemente, estás preguntando que quién hizo esa acción, uh-huh, pero tú no estás incluido. ¿Quién pintó la casa? ¿O quién vive ahí? ¿Quién llama? ¿Ya? ¿Quién canta? La verdad sí, a veces es un poco confuso porque en la vida real uno se tarda mucho en relacionar, por ejemplo, las estructuras, porque a mí no me van a decir, mira, te voy a hablar en infinitivo, bajo empiezo. No, me van a decir solo lo que yo tengo que identificar. Entonces, eso es lo que cuesta empezar a que se unan los cables ahí. Ajá, me estaba diciendo esto. That's right. Y por eso es que yo hago mucho énfasis en que entiendan cuándo ocupar las estructuras. Uh-huh. Para que ustedes ya lo han practicado tanto sabiendo cuándo se ocupa, que cuando lo escuchen inmediatamente asocien. Uh-huh. Esa es la cosa. So, si yo te pregunto, ¿cuándo se ocupa el simple past? Sí, when, el simple past lo usamos when uses to describe past events. Events. Uh-huh. ¿Y cuáles son las palabras clave? El auxiliar did. Muy bien. ¿Y en vocabulario? Las day, las week, las month. Las day no se ocupa. Ah, no. Yesterday. Day ago. O yesterday. Uh-huh. Entonces, cuando tú escuches no sé qué, ago. Ah, sí, ya last, sé que es pasado. Inmediatamente. Escucho did, cambias. Es pasado. Y ya uh-huh, es como que, ajá. Entonces ahí ya sabes cuándo se ocupa, lo asocias. Uh-huh. Y cuando lo escuchas, te va a caer. Right? Solo te recomiendo que sepas cómo ocuparlo. Poné ejemplos reales de tu vida para que te acordes más. Right? Y luego de eso es pura práctica. No solo te quedes con eso, sino que trata de expandirlo. Ve, por ejemplo, videos en Google. En esto, si tú tienes el tiempo, ya que trabajas de casa, o por lo menos tienes los recursos, tienes tu compu o tu teléfono, siempre sí, trata de indagar un poquito más. Fíjese que por lo menos me gusta ver las series y odio ver series, cosas dobladas. Odio el acento español cuando han doblado una serie, cuando las voces originales se escuchan mucho mejor. Entonces, uh-huh, lo que voy a empezar a hacer es quitarle los subtítulos para tratar de... Porque hay cosas que así se me quedan. O sea, yo conozco varias palabras, el vocabulario a mí se me ha expandido porque veo series subtituladas y asocio lo que escuché con lo que leí.
Correct. Así se me han quedado. Igual por los juegos, a mí me gusta jugar bastante. Uh-huh. Yo juego, yo videojuego, yo Call of Duty, FIFA, todo eso, hay muchas cosas, todo está en inglés, lo tengo en inglés. Entonces, yeah, cuando están disparando, las palabritas que dicen ahí, incluso las personas que me hablan ahí, uh-huh, uno no entiende todo uno, pero se le quedan palabritas. Asocio, palabritas. Asocio. Y justamente el problema es unirla, aprendí, ¿verdad? Aprendí mucho yo. Ahí hay un video en el canal de How to Memorize Verbs. Ah, ajá. Por ahí anda. Un poquito largo, pero ahí se aprende mucho con la música. ¿En su canal? Yes. Me suscribí, ahí lo voy a ver más tarde o mañana. Oh, ok. Very good. Entonces, keep it up that way. Seguí de esa manera. Así es como vas. A veces estás aprendiendo y no te das cuenta. Sí. So, sí. Entonces, eso no solo en inglés, en todos, la verdad es así. Exactly. So, congratulations. Gran, sí, buen trabajo, estás participando mucho. Y uno de los mejores consejos que te puedo dar es, tú tenés el, no sé si ya habías estudiado antes o la base que tenés es muy buena, eso trata de aplicarlo en alguien más. Fíjese que la base en sí, yo desde el colegio, que le digo, yo tengo ahorita 28 años, desde el uh-huh colegio noveno grado, que tenía, ¿qué? 15 años, la verdad no había tenido clases hasta el año pasado que empecé en básico 1, y todo lo demás que aprendí en inglés ha sido por videojuegos y series, o mis amigos saben inglés porque uno trabaja en call center y hablo con ellos, y ellos hablan con las personas con las que jugamos, escucho qué les están diciendo y a veces les pregunto, ¿qué le dijiste? Ah, esto, y así de a poquito se me han quedado cosas. Gofred, yo también aprendí muy similar a vos, vas a ver. So keep it that way. Ahora, ¿qué? Ya voy, Ana. Pasa ese conocimiento a los demás. Vas a aprender mucho compartiendo y enseñando. Okay, ¿okay? Muchas gracias. Buenas noches. A ti, ambos. Fernando. Have a good one. All righty, Ana. Reading. Ok. Las últimas preguntas. I went to Apsunga. Did you swim in the river? River, así. Nice. Yeah. Let me see if you wrote it down. Muy bien, river. Exactly, river. Mm-hmm. Yes, I did. I bathed all afternoon in the river. Spend. ¿Cómo se dice? Spend. Mm-hmm. So the verb is spend, spent, spent. Para decir, yo me bañé toda la tarde en el río. Pero ahí el verbo bañarse, yo creo que usted quiere decir como que yo pasé toda la tarde en el río. Sí, verdad. Mm-hmm. No, so, estar bañando. Spend es literalmente como pasar tiempo. Okay? Mm-hmm. Y se puede ocupar también con money, money and time. I spend money, yo gasté dinero, o I spend time with you, yo pasé tiempo contigo, pero desde un buen punto de vista. Porque okay, de un mal punto de vista sería waste. I waste the time. Uh-huh. O sea, perdí mi tiempo. Correcto. Ok, entonces, yes, I did. I spent an afternoon in the river. Nice. Ok. Did you eat a barbecue? Yes, I did. Mm-hmm. No, ¿cómo se puede decir? Quítale el A, porque barbecue okay is uncanny. Okay. Did you eat barbecue? Mm-hmm. Yes, I did. I ate a ribs and grilled meat. Nice. And vegetables. And vegetables. Vegetables. Okay. Entonces, I ate a ribs and grilled meat and vegetable. Yeah, the only thing that I would correct is the past structure is great, Anna. However, we can fix a ribs, una costillas. So I ate. Ah, sí, cierto. I ate ribs. Yeah, correct. Ribs. Sí, porque no fue una ni que fuera de brontosaurio, como la te pedo. Ajá, y no va a decir una costillas. Sí. Le mandé un mensaje.
pega. Ate ribs and grilled meat and vegetables. Right. Okay. Did you take many photos? Photos. Did you take many photos? Photos. Un poquito de photos. Photos. Mm-hmm. Yes, I did. I took photos of the river and the slides. Yeah, you could also use picture for vocabulary. I took pictures. I took pictures. Ah, okay. Leche de cuadro. Ah, sí, ahí está ya en el bote. Perdón. No worries. I took pictures of the river and the slides. And the what? Huh? Of the river and the what? On the river and the slides. Rostov Gardens, slides. Oh, okay. All right. Slides. Did you camping in the Apusunga? Analyze it. Read it again and tell me what can be fixed. Camping. Es que como ahí hay para hacer camping, para acampar. So you have two options then. Did you go camping? Okay. Ir a acampar, or did you camp? So you can use it as a verb. Did you go camping in the Apusunga? In Apusunga. Oh, at the Apusunga. De. El Apusunga. So okay. You don't need it. El... Ajá. Ajá. It's already specific. Did you go camping in Apusunga? Yep. Okay. No, I didn't. I went for just one day. I went just for a day. Just one day. Just for a day. Mm-hmm. I went just for a day. I went just for a day. Right. In Finnish, did you go rafting on the river? Yes. No, I didn't. I was very afraid. 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 Ajá, pero cerrémoslo con la última de David. Afraid. 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 Okay. Nice. No, I didn't. I was very afraid. Nice. Excellent. Okay. Okay. Finished. All right. Great job. Great job, Ana Maria. One more time, thank you very much for your commitment. Thank you for helping your classmates. Right? Okay. Y nada, gracias por hacer el esfuerzo. Sé que no es fácil, pero ahí está. Siempre mandándome ejercicios. Creo que va a aprender mucho, pues, de esta manera. Ay, sí, lo que me falta es hablar, hablar y hablar. Y aquí mi hija no habla conmigo. No, que me molesta. Ella puede hablar inglés y yo le digo, no, decímelo, pero me pasa molestando por las palabras que digo mal, no me tienen paciencia. ¿Cuántos años tiene? Ah, va a cumplir 23 la próxima semana. ¿Y todavía es hija de dominio? Okay. Es que es la que vive, ella es la que vive conmigo, estudia. Puede ser malo. Si no habla inglés con usted, no le deja salir. No le haga la cena. Cállese, que no le deja salir. Antes me pedía permiso, hoy solo me dice, ya regreso. Ah, pues ahí está mal. Es la que anoche le dije, no venga anoche, mira la hora que iba de cambio. Ah, pues entonces ahí sí va a tener que buscar una manera de coerción sana. Ay, sí. Yo les tuve paciencia cuando les enseñé a hablar, les dije que me tengan paciencia. Yeah. So, usted hable, aunque le contesten en español. Ay, dele. Okay. All right, thanks, teacher. Thank you very much. Hope you have a great evening, and I'll see you tomorrow. Have a good one. See you tomorrow. Bye-bye. Bye.